Es el tiempo de ayudar, es el tiempo de dejar los prejuicios hacia atrás. Los momentos volverán de volvernos a abrazar, nos tenemos que cuidar. Las familias volverán a juntarse y disfrutar de las calles, mi ciudad. Nuestra casa, nuestro hogar, mis abuelos, mis papás, volverá a ser todo igual. En mi casa es mi hogar, siempre te voy a cuidar, en las buenas y ahora más. La pasada adversidad nos puso a reflexionar, que la vida prima más. Caminos volverán a mostrarnos la verdad, que sin Dios nada es igual. Resiliencia y humildad aprendió la humanidad, todos somos un igual. En Envigado no está atrás, nuestra realidad. Hola, buenos días, bienvenidos a Mi Parque, Tu Casa. Hoy iniciando nuevamente con una canción de John Jairo Trujillo. Muchas gracias, porque son canciones inspiradoras, siempre con un mensaje que nos deja. Gracias de verdad, bienvenidos, como les decía, a Mi Parque, Tu Casa. Vamos a saludar a Manuela Esteves, que está en casita, siempre presta, acompañándonos para pasar una mañana divertida. ¿Cómo estás, Manuela? Muy buenos días, Sandra, para ti y para todos los televidentes. Feliz de estar hoy en un nuevo programa. Es jueves, ya se está finalizando la semana con toda la actitud. Llega el fin de semana y vamos a planear algo delicioso para el fin de semana, para que nos sintamos que estamos en esos días de descanso y que nos tenemos que desconectar un poco del tema de las noticias, de la pandemia, siendo siempre muy responsables, pero hay que disfrutar también el fin de semana. Así es, Manu, y este es un fin de semana especial. Es el 2 de mayo, celebramos el Día de las Madres y sigue siendo pues una fecha muy especial, así que aprovechemos esos espacios, vamos a valernos un poco de la tecnología para acercarnos a nuestras mamás, saben que tenemos que seguir en casa, entonces pues celebremos este día de una manera distinta, ¿sí o no, Manu? Tiene que ser así. Así es, tiene que ser así. Hay domicilios, hay restaurantes, hay emprendedores que se han reinventado, así que han hecho unos regalitos hermosos, así que los podemos apoyar a ellos y no pasar por alto el regalito para el Día de las Madres, conectarnos con ellas, enseñarles cómo lo pueden hacer a través de la tecnología, decirles cuánto las amamos, cuánto las queremos, cuánto las respetamos, y si ya están en el cielo, una oración y una velita para ellas, para que sepan que estamos ahí presentes. Eso fue algo que yo aprendí cuando pude visitar México, y cómo viví el Día de los Muertos y cómo ellos lo hacen de una forma tan, tan bonita, de reconocer de que los muertos regresan a nosotros ese día y nosotros los podemos recibir con los brazos abiertos. O sea, cómo ven la muerte de otra forma. Uh-huh. Así que hay que celebrar este fin de semana para todas las mamás. Me encanta ese mensaje, celebrar la vida, tenemos que celebrar incluso la muerte, aprender a ver esto de manera diferente. Pero bueno, Manu, vamos hoy a saludar a nuestra invitada. Hoy nos acompaña Paola Escobar. Paola es canal con seres interestelares y vamos a conocer un poquito qué es eso, así que vamos a darle la bienvenida. Paola, ¿cómo estás? No te escuchamos, Paola. Paola. Qué rico, Wendy. ¿Cómo están? Ok, ahora sí. ¿Cómo estás, Paola? Bienvenida a Mi Parque, Tu Casa. Ah, muchas gracias, qué rico. Yo soy Paola Escobar, qué rico estar con todos ustedes hoy acá reunida.
Muy bien, primero, cuéntanos cómo te estás cuidando. Suponemos que estás en casita como la mayoría de la gente, o no sé si de pronto en el sector que tú trabajas tienes la autorización para moverte, no sé, cuéntanos un poquito cómo te estás cuidando. Bueno, yo también me encuentro en casa, también así en este momento teniendo, digámoslo así, consultas, ayudas a través de Zoom, a través de Instagram, he estado ayudando a las personas, acompañándoles en todo el proceso espiritual en este momento, ya que es un momento complejo, ya que es un instante complejo para muchos. A nivel emocional, algunos están muy movidos, se encuentran en un estado de bastante movimiento. Entonces no es necesario salir de casa. He estado también cuidándome en casa en compañía de mi pareja y de bien, mí. Paola. Claro que sí. Escucho. Paola, buenos días, te habla Manuela Esteves. Qué rico saludarte, qué rico conocer. De esto que nos vas a contar el día de hoy, porque siento que es otra parte de esta vida espiritual que de pronto no conocemos, personalmente desconozco, de esta información que hoy nos vas a entregar y precisamente qué significa ser un guía espiritual y cuando hablamos de los seres interestelares, ¿a quién nos referimos? Listo, Manuela, muchas gracias. Un gusto también conocerte, aunque sea por este medio. Espero más pronto darte un abrazo y agradecerte también este momento. Mira, Manuela, yo soy canal de seres de luz desde que recuerdo que existo. Tengo memoria de toda mi información espiritual, lo que significa que he sido contactada. Ser contactada es lo que muchos dicen que ángeles se comunican con nosotros, pero en realidad con el transcurso del tiempo hemos ido descubriendo y hemos, hemos aclarado de que en realidad los ángeles son seres interestelares. Ya que hablábamos de que en el pasado grandes naves o nubes, como las personas lo reconocen, las nubes, de allí venían seres y se comunicaban con los humanos. Entonces es bien bonito reconocer de que todo lo que esté fuera de nuestra Tierra, fuera de nuestra órbita terrestre, interestelar, es completamente fuera de nuestra Tierra. Estamos hablando de que estos seres son seres galácticos. Entonces yo me comunico con lo que muchos seres llaman ángeles, o muchas personas dicen, hablo con un ángel. Nosotros hemos ido identificando que son seres extraterrestres, seres intergalácticos. Paola. Fui contactada desde que tenía más o menos 7 años. Entonces, desde ese instante reconocí a estos seres con gran fuerza en mi vida como seres extraterrestres o seres intergalácticos. Bueno, Paola, precisamente... Me comunico con él y transmito esto a la humanidad. Y transmite esto a la humanidad. Es que me quedo con una inquietud. Yo también estoy pues aprendiendo un poco del tema, o sea, te estamos escuchando. Dices que más o menos a los 7 años. De pronto, ¿cómo nace eso? ¿Cómo una persona entiende, que está esa conexión? Explícanos un poco cómo surge eso, si es una cosa a nivel familiar, de creencias, si te lo enseñaron así, o cómo lo aprendiste, cómo llegaste hasta aquí. Claro que sí, mira, igual yo nazco en una cultura o en una tradición católica, soy bautizada, hago la confirmación, todo lo que todas las personas tienen de manera normal, aparentemente. Mientras que siempre tengo unas sensaciones y unos sentires diferentes a otros y unas conexiones a través de mis sueños. Los primeros contactos inician a nivel visual, lo que muchos llamaban figuras de luz que se presentaban alrededor de la cama. Yo la viví desde que era muy niña, entonces experimento ese contacto con esos seres de luz, esos seres maravillosos que llegan a hablar conmigo. Entonces empiezo primero en los sueños a nivel visual y a nivel de escucha. Luego empiezo a descubrir de que estos seres vienen de otros planos, que vienen de otro lugar, que no simplemente son ángeles como los pintan en la iglesia. Y empiezo a tener una confrontación con la religión, a descubrir de que la religión simplemente nunca nos ha engañado, tampoco la juzgo ni la señalo. Comprendo perfectamente que la religión nos muestra estas formas aladas, bellas, rubias, de ojos azules, seres hermosísimos, que así son, en realidad ellos son así. Lo que hace falta en la, digamos así, completando la historia, es de que son seres intergalácticos, que tienen que venir de otro plano, que no pertenecen a esta Tierra, y eso no significa que nos caoticen, al contrario, que nos complemente la información que ya tenemos de esos seres maravillosos. A los 7 años tengo mi primer contacto.
donde vivo es un espacio bastante natural, bastantes árboles, hay un lugar bien bello y me gusta muchísimo siempre ir a un lugar que es en mi casa, que es como una terraza, y allí empiezo a ver la primera nave. Veo una luz sobre mi casa, sobre mi hogar, que siempre nos acompaña y es una forma de estrella y luego se va acercando. Luego entro en un estado de sueño y es la primera vez que logro entrar a estas naves y Paola, comprendo que lo que vivo no solo es un sueño. Hola, te escucho. Bien, Paola, tengo dos preguntas para ti. La primera es que nos hables, por favor, un poco de este grupo que formaste, fundaste, Hermandad de Cristal Solar. ¿Qué significa esto? ¿En qué creen ustedes? Y la segunda es, ¿cómo ustedes ayudan a las personas? Porque acabas de explicar cómo ser un canal. Entonces, ¿cómo las personas reciben la ayuda por parte de ustedes de este grupo? Perfecto. Bueno, yo dirijo el grupo hace 20 años, es formado en realidad a través de estos seres que empiezan a guiarme en el transcurso de mi vida. Vengo educándome, creciendo, aprendiendo, experimentando fenómenos de conciencia, por así decirlo, y formamos la Hermandad Cristal Solar hace 20 años. Estamos dedicados todos y cada uno de nosotros en pro a la conciencia. Entre las personitas que están allí está mi hermana, ella es una médico sanadora, ella es bioenergética, médica china tradicional, y es un ser bien mágico y bien especial. Conmigo también hay unas mujeres maravillosas, ellas se llaman Psicosafira, diosas oráculo de Delfos, son mis hermanas, mis amigas, mis compañeras, y todas ellas también son canales, con sus parejas, como mi pareja, que es un hombre medicina, es un hombre que imparte medicinas ancestrales, es un ser que también da terapia, ayuda en todo lo que tiene que ver el estado de la conciencia de las personas. Paola. El grupo se prepara como seres de luz al servicio de la humanidad. En este momento estamos ayudando muchísimo a las personas desde casa, realizando diferentes live o en vivos, realizando diferentes conexiones a través de algunos, aplicaciones como Skype, como Zoom, para calmar un poquitico a las personas, Paola, de la humanidad. Precisamente, es hermoso ahora. Precisamente vamos a ampliar un poquito de esto, sobre todo cómo se está enfocando el tema que vivimos a nivel mundial, cómo lo entienden ustedes, pero lo vamos a hacer después del corte, ¿te parece? Vamos entonces. Claro que sí, gracias. Ok, vamos a hacer un corte y regresamos en Mi Parque, Tu Casa. Buenas tardes, mi nombre es Andrés Felipe y soy técnico servicio en el Parque Lo Deseo. En mi casa, en la terraza de mi casa, tenemos muchas plantas como romero, orégano, penca, cactus, Buda, Silenta, Antonio y Giaso y otras más. Bueno, ahí se pone el ingenio y la creatividad de la gente, nos mandan estos videos, gracias. Veíamos precisamente a este chico al principio, trabaja en el Parque de los Deseos, y él quiso hacer esa pequeña huerta y enviarnos este mensaje, gracias de verdad por compartirlo con nosotros. Ya saben que estamos prestos a recibir todos esos videos que ustedes hacen en casa, con sus hijos, con sus abuelos, con las personas que comparten estos días la cuarentena, porque de esa manera también nos conectamos un poquito, ¿cierto, Manu? Así es, recuerden la línea de WhatsApp 350-724-3044. Ahí ustedes nos pueden escribir, nos pueden mandar esos mensajes, esos videos, todo lo que ustedes están haciendo en casa y lo que puedan, que le puedan entregar y servir a otras personas para que lo mostremos aquí en Mi Parque, Tu Casa. Muy bien, vamos a retomar con nuestra invitada, Paola Escobar, con quien estamos hablando también de cómo enfocan ellos, o sea, nos quedamos en una pregunta de cómo enfocan ellos la situación actual que vivimos, este tema del coronavirus. ¿Cuál es el enfoque, Paola, que tienen ustedes frente a la situación actual? Claro que sí, Sandra. Mira, nosotros desde nuestra parte espiritual comprendemos este momento como un estado de evolución del planeta. No somos ignorantes ante el cuidado,
somos prudentes y conscientes de cuidarnos. No omitimos ningún tipo de norma o disciplina que tengamos a nivel de conciencia en el planeta, en nuestra ciudad o en nuestro país. Mas comprendemos profundamente que también esto es algo del miedo, tiene que ver con el miedo. Nos quieren vender un miedo profundo a este momento. Pero si nos miramos de una manera asombrosa y mágica, lo miramos de una manera especial, descubrimos de que este instante para la humanidad es una catapulta, es un estado de conciencia, es un escalón más a nuestro amor interior. Estamos todos iguales, es lo que nosotros hemos descubierto aquí ahora. Nos han dicho estos seres de luz, se encuentran enfrentados ahora a que todos son iguales, ricos, pobres, negros, blancos, todos nos encontramos en las mismas condiciones, cuidando nuestras familias, protegiendo nuestras vidas. Implantado o no, como dicen muchos grupos, que inclusive algunos seres dicen que los grupos élites colocaron el coronavirus, que lo trajeron, inclusive se dice ahorita de que están mandando los avispones. Sí, muchas personas hablan de eso por las redes que nosotros nos mueven, de que esto es creado. Creado o no, debemos de ser cuidadosos con nuestra vida, pero tenemos que mirar este instante y estamos mirando como una catapulta a nuestra conciencia. Paola. Escucho, dime. Bien, Paola, gracias por estar aquí en Mi Parque, Tu Casa, gracias por la información que nos están entregando. ¿Algún mensaje pequeño, por favor, ya para que redondeemos esta información que nos estás entregando el día de hoy? Claro que sí, con mucho amor. Hay algo que es muy importante tenerlo presente aquí y ahora. Este es el momento para volver al interior, para volver a meditar, para orar desde tu creencia, desde tu tradición, desde lo que tú sientas en el alma. Ese es un instante para recordar el poder interior que hay en cada uno. Yo direcciono diferentes grupos en el planeta y a todos los invito hoy a través de esta red también a ustedes a que no olviden volver a su interior, orar, meditar, volver al centro. Es aquí y ahora el momento para creer en el poder que tiene cada mente, cada corazón y cada espíritu, en que puede encontrar de nuevo la paz y salir a entregar esto cuando se abran de nuevo las puertas de nuestro hogar. Esto es lo que estamos recuperando. Gracias. La fuerza interior. Gracias, el poder interior, Paola. Y la conciencia de luz que hay en cada uno de nosotros. De verdad, muchas gracias por el mensaje que nos dejas hoy en Mi Parque, Tu Casa. Sobre todo eso, volver al centro, centrarnos en el aquí, en el ahora, la situación que vivimos. Qué bueno contar contigo, te deseamos un feliz día y gracias por aportar al programa de Mi Parque, Tu Casa. A ti, muchas gracias a ustedes por invitarme. Bien, Manu. Gracias, Paola. Muy bien, gracias. Manu, vamos a ver. Viene, al principio del programa hablábamos que es el Día de las Madres aquí, es este domingo, va a ser una celebración un poco distinta, ¿no? Va a ser bastante distinta a lo que normalmente estamos acostumbrados, sobre todo en una cultura en la que abrazamos, besamos, estamos siempre en familia y por todo hacemos una fiesta. Pero entonces, ¿cuál es la invitación? A que disfrutemos de una manera distinta y sobre todo me quedo con el mensaje inicial que tú hacías de estar con la mamá, de si no la tenemos, pues entonces hacer un rezo, un ritual, algo que nos conecte, porque es una fecha muy especial y para todas esas mamás hermosas tenemos también sorpresas el día de mañana, una serenata maravillosa. Claro, la verdad que sí, yo tengo a mi mamá, está en Río Negro, creí que siempre la iba a tener ahí para desplazarme esos 30 minutos, 35 minutos para poderle decir cuánto la quiero, abrazarla, y hoy no es posible. Entonces yo creo que el mensaje también es aprovechar al máximo esos seres queridos, no solamente la mamá, sino el esposo, el novio, el amigo, las personas que están cercanas y que en algún momento pudimos abrazarlas, y que cuando podamos volver a hacerlo, lo hagamos con todo el sentido y que no se nos vuelva paisaje eso, que aprovechemos y valoremos esos seres queridos que siempre nos acompañan. El fin de semana, obviamente, hacerle esa videollamada a la mamá, mandarle flores, mandarle ese dulce que le gusta o esa preparación que tanto le gusta a las mamás para consentirlas. Y por eso mañana viernes tenemos un programa muy especial.
Claro, hay que sorprenderlas. Muy bien, Manu. Y otra cosa que yo quería decirles antes de despedir nuestro espacio de hoy es invitarlos a que nos acompañen en la radio, porque como les decíamos, desde la semana pasada estamos en un proyecto nuevo aquí en Telemedellín y es precisamente también hacer radio, llevar otros contenidos a partir de esa otra plataforma que tenemos y disfrutarla. Es una emisora online que se puede coger en cualquier parte del mundo, o sea, la gente de Medellín, Colombia y el mundo nos puede escuchar ahí. Y hay diversos contenidos, ahí tenemos, para contarles un poquito, están La Cosa Pública, donde hacemos pedagogía política y les contamos a las personas de manera cercana temas de tipo político que a lo mejor surgen, inquietudes, entonces ahí lo podemos encontrar. Tenemos Ciudad Altruista, que es otro contenido maravilloso que hace Javier Arboleda, donde conectamos con esas historias de vida, de personas que cómo están viviendo y enfrentando, por ejemplo, la cuarentena. También está la hora de reinventarse para los emprendedores. Y yo, particularmente, sí, pues estoy haciendo un magazine que se llama Loleando. Loleando. 3 de la tarde. El mío es de 11:30 a 12 del día y precisamente hoy vamos a estar hablando con Samir Chacón, es un cocinero, él es especialista, investigador también, de alimentos en tiempos de crisis. Así que la invitación es para que también, si de pronto se quieren conectar con nosotros en la radio, pues ahí estamos, Telemedellín, punto radio, sí, es así, ¿de acuerdo? Y tú también, para que lo escuches. En radio. Ajá, en radio. Eso me encanta poder que tengamos otros canales de comunicación con nuestros oyentes, nuestros televidentes. Recuerden que La Hora de Reinventarse es un programa de emprendimiento, 3 de la tarde, así que si usted quiere esa historia, quiere contar cómo su emprendimiento se ha reinventado, nos lo puede comunicar, nos lo puede mandar a través del 350-724-3044. Qué rico poderlos apoyar, qué rico poder contar estas historias de lo que tenemos. Recuerden que mañana, como les decía, vamos a tener un programa muy especial porque vamos a tener serenata, vamos a tener cómo hacer un arreglo floral, cómo podemos hacer ese detallito para la mamá. Y por supuesto, como siempre, mucho humor. Perfecto, Manu, nos vamos. Agradecerte por estar con nosotros hoy aquí desde casita. Ya sé que se ha extendido un poco más la cuarentena. Veremos entonces cuándo te tenemos aquí en el CED, espero que pronto. La verdad que te extrañamos por aquí. Pero siempre yo sé que estás muy presta. Espero que muy pronto, la verdad que sí. Muy bien, que tengas un feliz día, Manu. Gracias por estar con nosotros hoy. Chao, un abrazo para ustedes, gracias. Bien, y ustedes sigan conectados con la programación de Telemedellín. Aquí seguimos informándole, ya sabes, nuestra franja informativa es de 9 horas, repartida a lo largo del día. Tenemos programas de interés, así que aquí seguimos trabajando para todos ustedes. Que tengan un feliz día.